Profesor, ha dado usted hoy a conocer el corte final de la selección o la definición del equipo que va a estar representando a Venezuela en el Campeonato Mundial. Háblanos un poco del criterio que ha tomado para poder tener este equipo en la 31 inaugurando la Copa del Mundo. Bueno, el criterio fueron obviamente Ascanio Sifontes y Edwin Mijares, obviamente que venían a hacer la experiencia obviamente previa al Mundial. Realmente creo que hicieron un gran trabajo los tres. Jugaron contra de los mejores equipos de Europa y obviamente ante las molestias que tenían Gregory Vargas y Windy Graterol, tanto Ascanio como Edwin hoy pudieron jugar contra un nivel, un Grecia de un gran nivel. Creo que se llevan una gran experiencia los tres, son el futuro de Venezuela. Ojalá encuentren los caminos, encuentren el lugar correcto para que vuelvan a estar en la selección, que sería un orgullo para ellos, y obviamente puedan contar y saber qué es lo que tienen que hacer para estar acá, ¿no?